nariz. Una novata. Tranquila, Meryl. Me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. Mierda. ¡Mátame, Snake! ¡No! ¡La pistola! ¡Yo no puedo alcanzarla! Quieta ahí. Te prometo... que no seré un estorbo. Yo puedo ayudar. Quiero ayudarte. No te muevas. Ahorra energías. Qué idiota. Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. Ahora, lárgate de aquí. ¡Meryl! ¡Mierda! Snake, es una trampa. Un truco de francotirador para hacerle salir. Está esperando que acuda a ayudar a Meryl para dispararle. ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf, la mejor tiradora de Foxhound. Sniper suele trabajar en pareja, pero ahora está sola. La conozco. Puede esperar horas, días o semanas. A ella le da igual. Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo. Puede ser, pero Meryl no aguantará tanto tiempo. Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre. Creo que debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicaciones, puede verle perfectamente. ¡Es una posición perfecta! Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional. ¡Necesita un rifle con mira telescópica! Coronel, tranquilo. Le aseguro que voy a salvar a Meryl, como sea. Ok, gracias. ¿Qué ocurre, Naomi? Nada. Estoy sorprendida de que estés dispuesto a sacrificarte. Tienes los genes de un soldado, no de un salvador. ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto, sin embargo. No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa. Funciono por instinto. ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl. No necesito ninguna excusa. Ok. Tampoco lo hago por ninguna otra persona. Voy a rescatar a Meryl por mí mismo. Coronel... no se preocupe. Gracias, Snake. Lo entiendo. Lo siento.
se mueva! Es difícil fallar cuando estás tan cerca. Tira el arma hacia aquí. Despacio. Has sido un estúpido al volver aquí. Un estúpido. ¿Una francotiradora? ¿No sabías que 2/3 de los grandes asesinos del mundo son mujeres? ¿Quieres morir ahora? O después de tu amiguita. Como tú decidas. Moriré tras matarte. No me digas. Bueno, al menos tienes agallas. Soy Sniper Wolf. Y siempre doy en el blanco. Tú eres mi presa especial. ¿Sabes? Mi marca en ti. No lo olvidaré. Hasta matarte. Será en todo lo que piense. ¿Puedes oírme, Solid Snake? Es más duro de lo que pensaba. ¿No sabes quién soy yo? Siempre supe que un día u otro te encontraría. El hombre que me robó lo que me pertenecía. El que me robó el nacimiento. ¿Yo? Soy al que le robaste todo lo bueno que tenía. Y ahora, tras el sacrificio de nuestros hermanos, después de 30 largos años, finalmente nos encontramos. El hermano de la luz y el de la oscuridad. ¿Necesita también su ADN? Sí. Quiero una muestra mientras sigue vivo. Es para corregir las mutaciones de los soldados Genoma. ¿Y entonces podremos curarlos? No. Aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss. ¿Ya han aceptado nuestras exigencias? Aún no. No las aceptarán. Son todos unos hipócritas. Todos y cada uno. ¿Es esa tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política. Exacto. Por eso quieren evitar cualquier filtración acerca de su querida nueva arma nuclear. Jefe, parece que nuestro amigo se ha despertado. Definitivamente sí nos parecemos. ¿No opinas así, hermanito? O debo decir hermano mayor. No estoy seguro, pero en fin, no importa. Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss. Soy yo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esos idiotas! Bueno, Raven,
iré enseguida. No van a aceptar nuestras exigencias, así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas. Malditos yanquis. Parece ser que nos equivocamos. Algo no cuadra. Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar. Deben creer que tienen un as escondido en la manga. O sea que ha llegado la hora. Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia. Debo encargarme de los detalles del lanzamiento. Te quedarás al mando, Ocelot. ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa. Iré a alimentar a la familia. ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo, ¿eh? Ocelot, no la cagues como con el jefe. Tranquilo, solo fue un accidente. No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro. Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia. Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a 12. Quienquiera que sea, es un lunático. Que me cortó la mano. ¿Pero cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay un espía aquí dentro. Mantis murió. Además, hay que descubrir qué mató a Baker y a Octopus. No tenemos tiempo, así que date prisa con tu espectáculo de tortura. ¿Tortura? Esto es un interrogatorio. Lo que tú digas. Hasta luego, hermano. Tu chica sigue viva en este mundo. Meryl. Ya nos veremos, guaperas. Oh, una vez elige víctima ya no piensa en ninguna cosa más. Y a veces incluso se enamora de ellas antes de acabar con su vida. Por fin los dos solos. ¿Cómo te sientes, Tirando. Me he echado una siestecita en esta asquerosa cama. Lástima que durmiese solo. Me alegra por ti. Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características. ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo, están todas ahí. Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades. ¿Mensajero? Entonces, Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto, obtuviste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? ¿Es el único disco? ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual. Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún. Wolf debe de estar sintiéndose generosa, pero si quieres que siga viva, será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora. Tenías en tu poder una llave. ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave. No tengo ni idea. Ya veo. No hay problema. Vamos a jugar a un juego, Snake. Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente. Cuando el dolor se haga insoportable, date por vencido y acabará tu sufrimiento. Pero si lo haces, la chica será para mí.